And good evening, everybody. Steven from Familia Inc. up in PA. Today is Monday. We're working today in Beach Mountain Lake Estates, godforsaken development up in the boonies. We started this job at 10 o'clock in the morning. Customer already told us ahead of time it's two houses in one. We've been here, like I said, since 9:30 in the morning. It's going on 9 o'clock at night. The guys are exhausted, frustrated, but it's a part of the job, you know? But anyway, you need help? ¿Cómo se va? ¿Cómo están saliendo los muchachos? ¿Están bien? Yo sé que algunas veces nosotros hacemos trabajo que van fácil. Y yo le pregunté al muchacho cuando yo lo dejé allá, yo le dije, mira, si tú quieres, llamo a otro muchacho. No te preocupes que nosotros lo hacemos. Y está bien, porque ellos hacen este clase de trabajo, ellos lo hacen todos los días. Sí, yo sé, pero a veces este trabajo es grande. Van como 8-7 horas allá. Cuando tú me dijiste 3, yo tenía a los muchachos y entonces la mujer era de la casa sacando la finitura de la casa y trayéndola para storage unit. Sin decirme, eso pasa muchas veces. La gente no me dicen a mí. Y a la hora que llega el trabajo, te salen con otra cosa. Sí, yo sé, yo entiendo eso. Y entonces la jodienda es... No me enfoco uno con la mujer porque sí, me está dando más trabajo, me está dando más horas, pero ella no supió que yo tenía otro trabajo para los muchachos para hacer. Déjame decirte, eso es normal en los trabajos. Bueno, yo estoy haciendo este clase de trabajo, yo lo estoy haciendo ya en 2008 que yo empecé. Casi 10 años. Yo guiaba camiones en Nueva York, ¿cómo se dice? Los excavators, los máquinas, uh-huh. Los máquinas grandes. Uh-huh. Y el tipo, yo estaba ahí 12 años, y el señor vendió la compañía, eran 31 que los otros, pensando que los otros era ir con la compañía. Pero no se fueron. No. Perdió. La persona que... Lindy Corp se llama la persona que compró la compañía. Y ellos tenían como 300 employees que ellos necesitaban los otros. Eran grandes. Y la jodienda es un miedo. Porque yo estaba pagando 900 pesos al mes en la renta. Tengo 3 nenes. Uh-huh. La esposa no está trabajando, solamente yo. Tú sabes qué miedo es que tú vas para el trabajo y te dicen, mira, no hay trabajo. Los biles que pagar. Mira, cuando yo te digo, yo saqué todo lo que yo tenía en el banco. Yo tengo 3 yujos que yo compré, usado. No nuevo, usado, pero... Pero te funciona. Yeah. De ese tamaño tú tienes. Yeah. No, me metí en problema. Yo tengo commercial insurance por si caso algo... Va a suceder algo. Yo jodo algo, los muchachos míos rompen algo. Tú lo cobras. I'm covered, okay? Progressive commercial. Entonces, Department of Transportation. Esos son los números que tú tienes en la puerta. USDOT. There you go. So yo estoy pensando, yo estoy haciendo todo legit. Exacto. Viene ahora Public Utility Commission, okay? ¿Y qué te dice? El año pasado, ellos vinieron para el negocio mío diciéndome... Allá en Wilkes-Barre. Yeah. We notice your trucks running around the area, blah, blah, blah. You got to sign up with us. So now, entiéndeme. Con public utilities. Public utilities. ¿Qué tiene que ver con public utilities con camiones? Mira. So entonces, la jodienda es... $4.50 el año. Eso no me molesta a mí. Me gusta darle, mira, $4.50, $500 pesos. Al año. Déjame quieto. Sí. Por un año.
cuando tú estás signed up con ellos, tú estás agreeing que tú le estás dando derecho para ellos para venir para el negocio tuyo y mirar tus books. Eso no me gusta a mí. Eso estaba en la application. Entonces, cuando tú estás signed up con ellos, a la misma vez, tú, ellos te dicen cuánto tú le puedes cobrar a la persona y cuánto no puedes. Te llamo ahora, Tony, te llamo ahora. So, yeah. Wow. I said, screw it. You know, eso como... So ellos fueron a tu negocio a ver qué. Yeah, yeah. Para decirme que yo estaba mudando personas ilegal. So, entonces, mira cómo me cogieron este pendejo. Llaman, tengo un storage full of furniture en Hazleton, yendo por los Poconos. So, le di un precio de $400. ¿Y fueron ellos? Fueron ellos. So, cuando, mira, el hijo mío estaba trabajando para mí. Cuando el hijo mío fue para allá, me lo cogieron. Cogieron el camión. Era el driver. Era el driver. Me metieron una multa de $3,000. Okay, que yo estoy yendo para la corte peleándolo. Coño. Oye, pero son fuertes. La jodienda es, ahora... La batería de... Ahora la jodienda... I'm shutting this video off right now.